¿Qué tal, amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo aquí en Miami manejando el Lucid Air Grand Touring. Este auto eléctrico que debutó en el 2021 fue candidato al premio del auto del año en ACTO y en World Car, en los dos concursos más importantes de los cuales soy jurado, como todos saben. Y realmente tengo que decir que aunque ya lo había manejado, esta vez lo he hecho más extensamente, lo he tenido durante una semana aquí en Miami. Debo decir que este es quizá el mejor auto, no solo eléctrico, quizá en general, que hay en el momento en la industria. Muy interesante porque esta compañía, Lucid Motors, no es muy conocida para la mayoría de los consumidores, todavía relativamente nueva. El año pasado solamente produjeron 7.000 unidades, un poco más de 7.000 unidades. Todavía no tienen un SUV, que es la configuración más popular aquí en Estados Unidos y en todo el mundo. Pero esta compañía lleva más de una década fabricando los motores y las baterías para los autos de carreras de la Fórmula E, el equivalente eléctrico de la Fórmula 1. Y de ahí viene toda esa experiencia, conocimiento e implementación de este auto, que no solamente por eso, no solo la ingeniería, el diseño también, los materiales, los acabados, cada detalle en este auto está perfectamente implementado y realmente es espectacular. Es un auto inteligente, como vieron ahí, con la presencia de la llave cerca del vehículo. El auto despierta, podemos decir. Se puede abrir simplemente así. También tiene esta cámara para el reconocimiento facial. Si estuviera programado, me reconocería y abriría automáticamente. Y al entrar, el auto ya está encendido. Se podría empezar a manejar inmediatamente. Y a diferencia de otros autos eléctricos, principalmente Tesla, vean el nivel de lujo, de detalle, los materiales, esta madera impresionante, todas las pantallas, tiene una gran cantidad de funciones que toman algún tiempo para identificar, pero realmente no son difíciles. Por ejemplo, una de las cosas que tiene es que los espejos no tienen una perilla aquí de este lado, donde tradicionalmente están en la mayoría de los autos, y se controlan a través de la pantalla. Así que aquí se hace el movimiento, el ajuste, y otra vez, no es tradicional, pero es fácil. Los asientos también tienen, obviamente, controles. Otra de las cosas que se pueden hacer aquí desde la pantalla son la apertura del capó, el maletero también, las persianas, y finalmente la compuerta para la recarga. Después tenemos los controles de los asientos. Ahí, como pueden ver, toda esta lista de opciones. Hay masaje también, por supuesto. Calefacción. Aquí podemos cambiar el diseño como tal de las pantallas. Hay 6 diferentes opciones. Aquí están cada una de ellas. Y finalmente, toda la información sobre el proceso de recarga. Luego acá en la pantalla principal se puede ajustar lo que uno quiera, puede ser la navegación, la música, el teléfono. Y en el panel de instrumentos tenemos también más información, más datos. Y este pequeño panel aquí del lado izquierdo, con el defrosting para el parabrisas, los limpia parabrisas, las cerraduras, todos los controles ahí. Así que este es aquí por dentro el Lucid Air Grand Touring. Al igual que en los Tesla, la guantera se abre aquí desde la pantalla, pero la diferencia es que aquí está directamente en la pantalla principal
y se abre aquí con ese botón. Aquí en la segunda fila de asientos, vean el espacio increíble que hay para los pasajeros. Un auto realmente excepcional. Ahí tenemos las luces, los parlantes y otra vez el panel o el techo de cristal. Realmente da una sensación de amplitud todavía mayor. Aquí vemos el frente con la combinación de colores negro en la tapicería de los asientos delanteros y blanco aquí en los traseros, como una estrategia por el uso mayor al frente que atrás, así que ahí hasta en eso han pensado. Lucid tiene varias versiones de este Air. El Pure, que tiene 480 caballos de fuerza y unas 410 millas de rango eléctrico. Luego viene el AirDream Edition, que fue el que salió primero de todos cuando debutó en el 2021, que tiene dos versiones a su vez: el Performance, con 471 millas de rango y 1111 caballos de fuerza, y la versión regular con 520 millas de rango y 933 caballos de fuerza. Después viene el Sapphire, 1200 caballos de fuerza, increíble, 0 a 60 en menos de 2 segundos, 200 millas de velocidad máxima. Esta es una versión especial que estará disponible más tarde en el 2023, y este que es el Grand Touring que estamos manejando esta semana. También hay un Touring regular con menos caballos de fuerza, 620 y 425 millas de rango. Este modelo que tenemos aquí con nosotros es el Lucid Air Grand Touring. Tiene dos motores all-wheel drive, 819 caballos de fuerza y un rango 100% eléctrico de hasta 469 millas. El auto se fabrica en la planta de Casa Grande en Arizona. Todos los componentes son de Estados Unidos o de Canadá, así que un auto del mercado norteamericano. Este tiene las ruedas de 21 pulgadas. Tiene el techo de un panel de cristal que va aquí desde el pilar B hasta el frente, desciende sobre la consola frontal y se completa. Tiene la tecnología para oscurecerse o aclararse también dependiendo del gusto. Aquí en la Florida estos cristales pueden ser muy incómodos por el calor que se acumula, pero este tiene la tecnología para enfriarlo y oscurecerlo. Aquí vemos el símbolo del estado de California, donde está basada la compañía. Y un auto excepcional en todos los sentidos. El precio: este auto tiene un precio base de $154,000. Todo ya está incluido, no hay ninguna opción extra. Simplemente el cargo por distribución y entrega de $1,650 para un total de $156,650. Así que vamos a salir a manejar un poco por aquí en Miami y disfrutar de esta maravilla de auto. Realmente uno de los mejores que he manejado jamás. Este Lucid Air tiene tres modos de manejo diferentes. El Smooth, que es el que vamos ahora, el más suave, el más eficiente también, por supuesto. El Swift, que le agrega mayor respuesta a la aceleración. Y después este Sprint, que como pueden ver tiene un disclaimer, aquí una advertencia muy específica. Ahí se ve que el equipo de abogados estuvo involucrado en eso. Y este modo de manejo dice que solamente se recomienda para conductores técnicamente avanzados, con mucha habilidad, bajo condiciones de manejo controladas y con las ruedas de verano especificadas por Lucid, que estén debidamente instaladas. Así que realmente es algo que hay que respetar, hay que controlar, porque también no se espera, no es como los autos de gasolina en que el motor tiene que revolucionar para alcanzar toda la potencia. Este tiene la potencia inmediata
en cuanto se pisa el pie del acelerador. Ahí lo tienen. Bueno, esta no va a ser una prueba de manejo que le haga justicia, pero vamos a entrar aquí a un tramo breve de la carretera. Vamos a poner el modo de manejo Sprint y vamos a subir aquí a esta rampa para subir a la carretera. Y wow, acelerar este Lucid Air no al 100% de su posibilidad, porque obviamente hay tráfico y estas no son las condiciones para hacerlo, pero simplemente nos permite sentir un poco de lo que se puede lograr con este auto. Por supuesto, además de todas las pantallas y la ingeniería, la potencia tiene una gran cantidad de tecnología de seguridad, infoentretenimiento, conectividad. El GPS es fabuloso, ya pueden ver ahí los mapas. Bueno, y ahora aquí vamos a llegar a casa a hacer la otra parte muy importante de un auto eléctrico, que es recargar la batería. Este vehículo, obviamente, al tener más rango y tanta potencia, tiene una batería más grande, tarda un poco más, 13 horas en un nivel 2, que es lo que tenemos aquí en casa. Como han visto ya varias veces, aquí mi estación Blink Charging, que tiene la posibilidad de hacer el delay, que lo voy a hacer ahora. Bueno, primero hay que prenderla para que no se nos olvide más tarde. Ahí está prendida. Así que hice un delay de 8 horas. Son las 2. Va a empezar a las 10 de la noche. Y mañana en la mañana va a estar 100% cargado. En este momento no nos va a indicar que se está cargando porque otra vez está en el delay, pero lo hará esta noche. Así que aquí está el Lucid Air Grand Touring cargando su batería al 100%.